estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy repasamos los puntos más importantes de los temas que hemos conocido esta semana. Esta ha sido una interesante semana para afianzar este nuevo método de aprendizaje a través de la radio, la televisión y todas las plataformas digitales implementadas por el Ministerio de Educación para este nuevo año escolar. Comenzamos con lengua española, donde trabajamos los conceptos y los textos instructivos, los conectores y los verbos infinitivos. ¿Saben cómo hacer un texto para enseñar a tu amigo o amiga cómo hacer una rica tortilla de queso? ¿No lo habían pensado? Pues van a poder escribirle y decirle cómo se hace. Pero, ¿recuerdas qué es un texto instructivo? Vamos a recordarlo ahora. El texto instructivo es un tipo de texto en el que se describen o detallan los pasos a seguir para realizar acciones de la vida cotidiana o para desarrollar algún producto, sistema o servicio. Los textos instructivos tienen como objetivo enseñar al receptor a regular su comportamiento, lo dirigen, enseñan, ordenan o aconsejan para la realización de determinadas acciones. Este está dividido en dos partes fundamentales. La primera es donde se establece el objetivo y la segunda donde se muestran las instrucciones. Las instrucciones tienen tres elementos: párrafos, apartados y tipográficos. El texto instructivo es un tipo de texto en el que se describen o detallan los pasos a seguir para realizar acciones de la vida cotidiana o para desarrollar algún producto, sistema o servicio. A continuación te presentaremos un audiovisual de los textos instructivos y sus características. Presta mucha atención y toma notas. ¿Sabes cómo preparar una rica tortilla de queso? La tortilla de queso es un plato delicioso y muy nutritivo que se usa casi en todos los países del mundo. Ahora vamos a conocer cómo se prepara.
te presento los ingredientes. Lo primero que vamos a utilizar son 3 lonjas de queso, no importa el tipo, 3 huevos, sal, pimienta negra opcional, aceite y 2 recipientes. En uno de los recipientes vamos a colocar las yemas y en otro las claras. Las claras vamos a batirla a punto de suspiro, igualmente las yemas. Luego vamos a unificar tanto las yemas como las claras y le vamos a echar una pizca de sal y un poquito de pimienta. Luego vamos a poner una sartén a fuego medio. Le vamos a vertir un poquito de aceite. Vamos a echarle un poco del huevo. Luego vamos a vertir las 3 lonjas de queso y después el resto del huevo. Se va a cocer a fuego lento, vamos a voltear de lado a lado hasta que se prepare la rica tortilla de queso, fácil y nutritiva para compartir con toda la familia. Después de ver este video, sé que anotaron que el texto instructivo nos sirve para dar indicaciones de hacer algo paso a paso. Hoy aprendimos qué es y para qué sirve un texto instructivo. Los textos instructivos tienen como objetivo enseñar al receptor a regular su comportamiento. Lo dirigen, ordenan o aconsejan para la realización de determinadas acciones, como lo vimos hoy, al aprender cómo cuidarnos del COVID y cómo enseñar a un amigo o amiga a hacer una tortilla. Recuerden que los textos instructivos tienen una estructura de 2 partes fundamentales. Son presentación de lo que vamos a enseñar y las instrucciones de lo que vamos a hacer. Funciones de la lengua. En un texto pueden encontrarse varias funciones de la lengua, aunque siempre habrá unas que sean más dominantes que otras. En los textos funcionales predominan referir, persuadir, solicitar y explicar. Este tipo de textos nos acompañan en nuestra vida diaria, ya que tienen una gran variedad de funciones. Considero que es muy importante saber redactarlos, puesto que nos ayudan en distintas situaciones de nuestra vida, sobre todo en la parte educativa y laboral. ¿Quieres conocer más de ellos? Acompáñame y presta mucha atención. También dentro de los tipos de textos funcionales se encuentran los personales, diarios, agenda, currículo, tarjeta de presentación, correo electrónico, escolares, mapa conceptual, cuadros hipnótico, apunte de clase, laborales, carta de petición, solicitud de empleo y memorándum. Ya saben que es muy fácil enseñar a una persona a través de un texto instructivo que siempre debe ser claro y sintético. La finalidad del texto instructivo es que el lector comprenda las explicaciones y aplique los conocimientos sin ayuda, siendo ejemplos de estos textos una receta, un manual, reglas y normas. Para el receptor comprender y poder realizar las acciones, el texto debe presentar las características mencionadas y utilización de otros recursos, tales como imágenes, gráficos, entre otros. En la oración, mi maestra se va a lavar las manos para evitar el contagio del COVID-19. Vemos que el infinitivo está acompañado de un verbo conjugado para poder darse la acción verbal. ¿Qué otros aspectos gramaticales pudieron identificar en el cartel? Vieron palabras que indican organización cronológica, es decir, resaltan qué hacer primero y qué hacer después, acciones que a diario realizamos en distintos procesos de la vida. ¿Cómo nos sucede ahora? Que primero hemos conocido los verbos infinitivos y después conoceremos los conectores. ¿Pero qué son los conectores?
Los conectores son palabras y expresiones que sirven de enlace para conectar las ideas en las oraciones y en los párrafos. Algunos de los conectores, pero, aunque, también, e, i. Los conectores pueden ser simples si están conformados por una sola palabra o compuestos si están conformados por dos palabras. Por ejemplo, de la misma manera, un conector compuesto, asimismo, un conector simple. Los conectores lógicos son palabras o expresiones que sirven para relacionar las ideas dentro de un texto. En este sentido, su presencia es fundamental para que un texto sea mucho más que un conjunto de oraciones independientes y autónomas. Por ejemplo, estamos en tiempo de pandemia, por tanto, estamos recibiendo clases a través de la radio, la televisión y los medios electrónicos. La frase, por tanto, es el conector que sirve de enlace de las ideas. Es un conector de consecuencia. Una idea es consecuencia de la otra. Existen diferentes tipos de conectores. Vamos a ver la siguiente imagen. Conectores de causa. Conectores de consecuencia. Conectores de oposición o contraste. Conectores de concesión. Conectores de adición. Conectores de equivalencia. Conectores de evidencia. Conectores de orden. Conectores de comparación. Al igual que, de igual forma, mejor que, así como, de forma semejante. Conectores de ejemplificación y explicación, a saber, así, en efecto, en otras palabras, o sea, esto quiere decir, por ejemplo. Conectores de causalidad, a causa de, dado que, como, debido a, por qué, ya que. Conectores de adición, además, asimismo, de la misma manera, igualmente, también. Conectores de orden. Primero, en primer lugar, en segundo lugar, ante, después, finalmente, por último, a continuación. Ya que conocimos qué son los conectores, podemos usarlos en diferentes textos. Uno de ellos, en los carteles informativos. ¿Pero saben para qué sirve un cartel informativo? Sirve para ofrecer un mensaje y difundir información. Su objetivo es captar la atención del espectador, obligándolo a percibir el mensaje. Un cartel está compuesto básicamente de un fondo, una imagen y tipografía. Esto puede variar según el tipo de cartel. La característica del cartel es que debe ser fácil de visualizar con pocas palabras, pero que se entienda. Que llame la atención. Simplicidad. Expresar el mensaje con la menor cantidad de elementos. Ser comprendido fácilmente. Verse desde varios metros. Tener buena composición. Debe percibirse como un todo creativo. Podemos clasificar los carteles de acuerdo a su objetivo. Informativos, propagandísticos y publicitarios. El cartel informativo está planeado para comunicar eventos, espectáculos, reuniones sociales, cursos, conferencias y crear conciencia. ¿Y de qué tema está informando el cartel que acabamos de ver y escuchar? Hoy estuvimos recordando ¿qué son los verbos en infinitivos? Terminan en ar, er, ir, los conectores de orden lógico, los cuales sirven de enlace para relacionar las ideas de un texto. También aprendimos que para redactar textos instructivos debemos conocer y hacer uso de los verbos infinitivos y los conectores de orden. Del mismo modo, conocimos la importancia del cartel informativo en lugares públicos y privados, como medida para informar y prevenir sobre el COVID-19.
a ti que estás interesado en la geometría y la distancia, esto fue lo que pasó en matemáticas esta semana. La geometría es una rama de las matemáticas muy antigua. Se remonta a Babilonia y el Antiguo Egipto. Estos fueron desarrollando una serie de reglas prácticas para medir figuras geométricas sencillas y para determinar sus propiedades. Los primeros conocimientos geométricos surgieron siglos atrás, hace más de 6.000 años, en una civilización que floreció en Babilonia, situada en el Medio Oriente. Aunque los sumerios, escucha bien, inventaron la rueda, los babilonios descubrieron las propiedades de la circunferencia, dentro de las cuales determinaron su longitud, que es aproximadamente 3 veces su diámetro. La geometría en el Antiguo Egipto. El desarrollo de la civilización egipcia se basó principalmente en la agricultura. El desarrollo de los conocimientos geométricos se debió en gran parte a las mediciones que tenían que hacer al terreno luego de las crecidas del río Nilo. De ahí el origen de la palabra geometría, 2 palabras griegas, geo, que significa tierra, metron, que significa medida. En realidad, medir la tierra no fue la única razón de los egipcios para que la clase sacerdotal cultivara las matemáticas. Otra razón fue que los egipcios fueron grandes constructores, como lo demuestran en sus templos, sus pirámides y esfinges, como los que vimos en nuestro viaje al Medio Oriente. También los egipcios cultivaron la astronomía. Los conocimientos de los egipcios han llegado hasta nosotros a través de los papiros, lo que hoy en día serían las hojas de papel. Los egipcios resolvieron numerosos problemas geométricos, uno de ellos, el área del círculo, el área del trapecio isósceles y el área del triángulo. La geometría en Grecia. Los conocimientos geométricos egipcios fueron sometidos a rigurosas críticas por parte de los griegos, entre los cuales destacan Tales de Mileto, Platón, Arquímedes y Euclides. En el campo de la geometría, Euclides es el personaje más sobresaliente, con su obra famosa llamada Elementos. Hoy día, Elementos es la única obra que presenta la geometría de manera lógica y ordenada. Por tal razón, Euclides es considerado por muchos como el padre de la geometría. Te sorprende, ¿verdad? Si en tu comunidad la mayor actividad económica es la agricultura, sabrás de lo que te hablo. Sabrás que cuando vienen tormentas, ciclones, los ríos se desbordan, destruyendo por completo los cultivos y las divisiones que en ellos se trazan. O tal vez vives cerca de ríos, arroyos o cañadas, y cuando sobreviene la inundación, tu hogar se ve afectado, de tal manera que luego que todo vuelve a la normalidad, deben construir las casas, delimitar una vez más el solar y, si es necesario, mudarse a otra localidad. En todas estas actividades hacemos uso de la geometría. ¿Cuán útil es la geometría? Sin importar los orígenes, todavía hoy sigue siendo útil y lo seguirá siendo siempre. ¿Por qué los panales de miel tienen las celdillas hexagonales? Usan los hexágonos porque estructuralmente son más resistentes y como contenedores más eficientes. Además, se adaptan a su cuerpo. Las abejas construyen y viven en uno de los diseños matemáticamente más eficientes de la arquitectura natural, la colmena. Dentro de ella, los panales están construidos con hexágonos perfectos. Alguien podría pensar que los cuadrados también son una forma eficiente de almacenamiento y que con ellos se ahorraría cera. Pero los cuadrados no son eficientes repartiendo la carga de una estructura grande. De modo que un panal cargado de miel, que puede pesar hasta 4 kilos, se vendría abajo. Si las celdas de los panales fuesen cuadradas, optimizarían el espacio, pero los insectos necesitan un cubículo adecuado a la anatomía que tendrán tras su metamorfosis. Si las celdas fueran cilíndricas, serían ideales para la crianza, pero se perdería mucho espacio y se emplearía más cera de la necesaria. Por tanto, las abejas siempre construyen sus celdas en hexágonos perfectos, maximizando la superficie útil. Ahora, la gran interrogante es, ¿actúan las abejas llevadas por un instinto geométrico de origen divino? ¿Responden a razones evolutivas por una cuestión de utilidad
o viene a la forma hexagonal del aplastamiento de unas celdillas sobre otras. Lo que la geometría nos enseña es que cuando uno quiere cubrir un plano con formas geométricas idénticas, lo que se llama teselación, el hexágono es la forma más eficiente, puesto que es la que se ajusta mejor al plano, ofreciendo menos perímetro. Podemos decir que las abejas escogen la figura hexagonal para construir las celdas con la menor cantidad de cera posible. Esta conclusión no fue inmediata y algunos físicos eminentes como Kepler y Darwin creyeron que la forma hexagonal era una deformación por aplastamiento de las formas que pareciera ser un círculo. Fue el matemático Laszlo Fejes quien demostró que el hexágono era la figura geométrica que era capaz de teselar o cubrir un plano empleando un menor perímetro. Aún así, siempre quedará una pregunta sin resolver. ¿Entienden las abejas de geometría? Objeto de estudio de la geometría. La geometría estudia las propiedades y medidas de las figuras compuestas de puntos y líneas. Es decir, que la geometría estudia las figuras geométricas en su forma y extensión. Figuras como el círculo, el cuadrado, rombos, los cubos. Y si te dijera que hay un elemento en todas las escuelas que veías a diario antes de entrar a clases y que en ese elemento hay incluidas figuras geométricas, ¿me creerías? Sí, hablo de la bandera. La abres y te darás cuenta que tiene cuatro rectángulos, dos azules y dos rojos. En el centro, la unión de dos rectángulos más de color blanco, que forman una cruz. Pero esto va más allá. Si observas a tu alrededor, en tu casa, estás rodeado de muchas figuras geométricas. Por ejemplo, los platos de tu casa, donde comes a diario, pudieran tener forma circular o pudieran ser un cuadrado. También si ves la pantalla de tu televisor, el radio de tu casa o una foto bonita familiar, pudiera tener una forma cuadrada o también rectangular. División de la geometría. Las figuras geométricas pueden ser de dos o tres dimensiones. Dependiendo el tipo de figura que estemos estudiando, aplicaremos dos tipos de geometría distinta. Número uno, la geometría plana, la cual se encarga de estudiar las figuras que componen dos dimensiones, solamente ancho y altura. La segunda es la geometría del espacio, la cual estudia las figuras de tres dimensiones, la que están compuestas por ancho, altura y profundidad. Atendiendo a otros criterios, podemos clasificar la geometría en diferentes ramas, como la geometría analítica, la geometría métrica, geometría proyectiva, descriptiva, euclidiana, elíptica y la geometría hiperbólica. Euclides intentó definir el punto como aquello que tiene posición, pero no tiene dimensión. El punto no tiene tamaño ni dimensión. Podemos asociar a un punto a una marca minúscula hecha con un lápiz en una hoja de papel. El punto se denota con una letra mayúscula cerca de él. También nuestro personaje Euclides trató de definir la línea recta como aquello que solo tiene dirección. Consideraremos la línea recta como el trazo que hacemos al apoyar la tiza, en nuestro caso, en la pizarra y moverla hacia uno de los lados en línea recta. La recta, como observamos aquí, tiene dos flechas, lo cual denota que se extiende de manera indefinida. ¿Cómo simbolizamos la recta? Se simboliza a través de dos letras mayúsculas. Este que tenemos acá sería el símbolo de la recta AB, con una recta doble encima de ellas. Nos da la idea de plano cualquier superficie que podamos observar, de tal modo que, como la pizarra, una hoja de papel, solamente podamos apreciar dos dimensiones, el ancho y la altura. Proposiciones son enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, no ambos a la vez. Por ejemplo, un ángulo recto mide 90 grados, como este que forma la esquina de la pizarra. En ese caso, es una proposición verdadera. También están los axiomas, que son enunciados que no necesitan, son tan evidentes que no necesitan demostración.
Están luego los postulados, que son enunciados que generalmente se aceptan sin demostración. La obra Elementos de Euclides está fundamentada en 5 axiomas y 5 postulados que hoy día son aplicables a toda ciencia. Estos son axiomas o nociones comunes de Euclides. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Si a cantidades iguales se le suman otras también iguales, los totales serán iguales. Si se restan cantidades iguales a otras también iguales, los residuos serán iguales. Dos cosas que coinciden son iguales. El todo es mayor que una de sus partes. Postulados de Euclides. Dos puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. John Playfair creó uno de los sustitutos al quinto postulado de Euclides acerca de las rectas paralelas, el cual dice: por un punto exterior a una recta, pasa solo una recta paralela a esta recta. Los teoremas son proposiciones verdaderas, pero que necesitan ser demostradas. Ejemplo, el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Corolarios. Son proposiciones verdaderas que se desprenden de un teorema previamente demostrado. Ejemplo, las partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales. El gran filósofo griego Platón dijo una vez: el verdadero creador es la necesidad, que es la madre de la invención. Estudiantes de cuarto grado de secundaria, padres, amigos, tutores y todos aquellos que son parte del proceso educativo. Sean bienvenidos a este año escolar 2020-2021 bajo la modalidad de educación a distancia, en el que estaré acompañándoles, apoyándoles y compartiendo con ustedes mis experiencias y conocimientos. Mi nombre es Milenia Grullón, profesora de formación integral, humana y religiosa. El tema que vamos a trabajar en el día de hoy es el sentido de la vida. Y para ellos vamos a definir qué es el sentido de la vida, qué importancia tiene para nosotros. De igual manera, daremos respuestas a nuestras interrogantes. Identificaremos nuestras metas para la elaboración de nuestro proyecto de vida. Vamos a ponerlo en actitud de oración, a poner este encuentro, esta clase, en manos del Señor. Oh inefable Creador nuestro, altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El tema a trabajar en el día de hoy es el sentido de la vida. Y para ellos vamos a definir qué es la vida para nosotros, qué importancia tiene que le demos sentido a nuestra vida. Daremos respuestas a nuestras interrogantes. Además, identificaremos nuestras metas para la elaboración de nuestro proyecto de vida.
Al escuchar las diferentes temáticas que vamos a abordar, me gustaría saber, ¿qué es para usted el sentido de la vida? ¿Qué importancia tiene para usted darle valor a su vida? ¿Cuáles son sus metas? ¿Has pensado en tu proyecto de vida? Les pido que busquen su cuaderno para que tomen las anotaciones del lugar y respondan las interrogantes que en lo adelante le daré. Para comenzar, quiero compartirles la siguiente frase del señor Víctor Frankl. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las posibilidades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Esta frase realmente se conecta con lo que es el sentido de la vida para cada uno de nosotros. Ahora vamos a pasar a definir un poco. Para definir la palabra sentido de la vida, antes tenemos que saber qué es la vida para nosotros. Pues la vida es un don de Dios que debemos cuidar y defender siempre y en todo momento. ¿Y por qué es un don? Es un don porque es un regalo, una dádiva, un presente que recibimos de nuestro Creador. Ahora bien, ¿qué es el sentido de la vida? El sentido de la vida constituye una cuestión filosófica sobre el objetivo y el significado de la existencia. ¿Para qué existo? Está profundamente ligado o mezclado con la conciencia y la felicidad. Y en este sentido, la vida es importante para nosotros, pues nos permite crecer, desarrollar ciertos vínculos con otros seres vivos, aprender y conocer el mundo. Te invito a buscar tu cuaderno y responde las siguientes preguntas. ¿Qué es la vida para ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? Arrempuje esa silla para que se pueda pasar. Lo correcto debe ser, empuja esa silla para que se pueda pasar. Empujar es un verbo. ¿Qué decir de las ciencias de la naturaleza? Aprendimos sobre los microorganismos y la estructura celular, especialmente sobre el COVID-19. En los últimos meses, el mundo ha sido afectado por grandes cambios a causa de una enfermedad que ha modificado nuestra forma de vivir. ¿Sabes cómo se llama? Si respondiste coronavirus o COVID-19, estás en lo correcto. ¿Pero sabes por qué recibe este nombre? El coronavirus o COVID-19, según la Organización Mundial de Salud, recibe su nombre de acuerdo a sus siglas, COVID-19. O sea, CO proviene de corona, ya que el virus tiene una forma de corona. Vi se refiere a la palabra virus. D se refiere a disease, que en inglés significa enfermedad. Y 19 corresponde al año en que fue descubierta, en este caso 2019. ¿Pero sabes qué es un virus? En biología, un virus es un agente infeccioso microscópico acelular, o sea, sin células, que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos. Por ejemplo, el virus de la gripe común y el coronavirus, ambos necesitan de un huésped, cualquier ser vivo, como animales o humanos, para poder reproducirse o multiplicarse y así producir la enfermedad. Es decir, que sin la existencia de este último, el virus no podría sobrevivir, ya que no posee la capacidad de división celular. Los virus son organismos microscópicos, es decir, que no pueden verse a simple vista, por lo que necesitamos de un aparato que permita ampliar su tamaño hasta el nivel de ser observado por el ojo humano. ¿Ya sabes de qué aparato se trata?
hablamos del microscopio. Ahora que ya sabemos qué son los virus y que la única manera de observarlos es a través del microscopio, ¿recuerdas qué necesitan los virus para replicarse o multiplicarse? Exactamente, necesitan células de otros organismos para poder replicarse. ¿Pero sabes qué son las células? Se dice que la célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos, porque todas ellas son capaces de llevar a cabo las funciones de nutrición, relación y reproducción. Algunos organismos están formados por una única célula y se le denomina organismos unicelulares, por ejemplo, las amebas y las bacterias, mientras que otros son llamados organismos pluricelulares, como por ejemplo los animales, plantas y hongos. Están formados por una gran cantidad de células de diferentes tipos, que suelen estar especializadas en funciones específicas, como las neuronas que forman el tejido nervioso. Como te has dado cuenta, los virus son microorganismos acelulares, es decir, que no son células. Por lo tanto, no son unicelulares y mucho menos pluricelulares. Esto es debido a que necesitan de manera obligatoria la presencia de un huésped para poder reproducirse. ¿Pero cómo se reproducen los virus? Los virus utilizan a un huésped vivo y usan las células de este para copiar su propio ADN. Como dijimos anteriormente, un virus obligatoriamente necesita entrar a un organismo o huésped de manera desapercibida, es decir, sin ser descubierto. Una vez dentro del cuerpo, ataca a las células. Por ejemplo, el COVID-19 ataca a las células llamadas neumocitos de los alvéolos, pequeños sacos de aire ubicados en los pulmones. Una vez dentro de la célula, esta comienza a multiplicarse, es decir, a copiar su propia información genética. Todas las células que surjan de esta modificada serán idénticas. Por ejemplo, cuando te tomas una fotografía y realizas copias de la misma, todas las copias serán idénticas a la inicial. Asimismo, funcionan los virus. Para entender mucho mejor esto, debemos comprender cómo se reproducen las células. Las células pueden reproducirse por dos posibles mecanismos: la división por mitosis, que da lugar a dos células hijas idénticas, y la división por meiosis, que permite la formación de gametos, es decir, células sexuales. La mitosis es un proceso celular común que se da incluso entre las células del cuerpo humano y otros animales pluricelulares, ya que es la forma de reparar el tejido dañado o de aumentar el tamaño del cuerpo, es decir, el crecimiento. Por ejemplo, la reproducción celular en las heridas o rasguños, donde hay pérdida de la continuidad de la piel, notamos que el sangrado se detiene, luego se forma una capa o costra y al poco tiempo tenemos nuevamente nuestra piel restablecida. Por otro lado, la meiosis se caracteriza por dar lugar a células hijas genéticamente distintas a la célula madre que las originó. Este tipo de división es la clave para la reproducción sexual, ya que a través de la meiosis los organismos producen sus gametos o células sexuales, es decir, óvulos en las mujeres y espermatozoides en los hombres. Cuando un espermatozoide y un óvulo se fusionan entre sí, durante la fecundación cada uno de ellos aporta la mitad de carga genética del nuevo individuo que se forma como resultado de esta unión. ¿Sabías quién fue la primera persona en ver una célula? La primera persona que vio las células como estructuras microscópicas fue el científico inglés Robert Hooke. En su libro Microfagia, utilizó el término célula para referirse a las estructuras parecidas a cajas que observó cuando examinaba el tejido muerto de un corcho por medio de un microscopio simple. Usó el término célula porque esas cajas le recordaban las celdas de un monasterio, las habitaciones austeras en las que dormían los monjes. Las personas estamos constituidos por más de 37 billones de células, las cuales se unen para formar todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, las cuales realizan absolutamente todas las funciones fisiológicas de nuestro organismo. Las funciones fisiológicas son aquellas que son necesarias para vivir y sin ellas moriríamos, como son la nutrición, la relación y la reproducción. Al igual que nosotros, cualquier ser vivo que imaginamos está formado por al menos una célula. Y decimos al menos porque no todos los organismos son pluricelulares como nosotros. Hay algunos que están formados por una simple célula y este es suficiente para poder vivir. La diversidad de la vida de la Tierra es increíble. De hecho, se estima que entre animales, plantas y bacterias hay millones de especies distintas, pero todas ellas están constituidas por un ingrediente común que son las células. Ahora que ya sabemos que todos los seres vivos están compuestos de células, ¿te gustaría conocerlas? La célula procariota se caracteriza por presentar su contenido celular, en especial el material genético disperso en el citoplasma. Eso significa que la célula procariota presenta dos estructuras principales, la membrana plasmática y el citoplasma, y no posee núcleo. Los organismos celulares procariotes se le denominan procariontes.
fueron el primer tipo de organismos en evolucionar y en la actualidad siguen siendo los primeros organismos comunes. La célula procariota está compuesta por membrana celular, que esta está constituida de fosfolípidos y proteínas en diferentes proporciones. Sus funciones son de retención de compuestos en el interior de la célula y reacciones enzimáticas que estimulan las reacciones químicas que las bacterias y las arqueas necesitan para poder sobrevivir. El citoplasma de las células procariotas se encuentra protegido dentro de la membrana plasmática. El citoplasma se encuentra en los ribosomas necesarios para la síntesis de proteínas y el nucleoide. El material genético o genoma de las células procariotas está constituida por una única molécula de ADN cerrada, simple y un círculo empaquetada en una región de citoplasma conocido como nucleoide. La pared celular de la célula procariota es una estructura protectora externa a la membrana celular. Esta proporciona rigidez estructural, determina la forma de la célula procariota y previene la deshidratación. Cápsula. Es una estructura de la superficie que luce como una capa viscosa, constituida por polisacáridos, es decir, cadenas de carbohidrato. Se encuentran en algunas bacterias. El flagelo se usa para darle movilidad. La célula procariota es la célula que distingue los reinos bacterias y arcae. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus es una bacteria de forma redonda que puede encontrarse en la piel y las mucosas de los seres humanos. Pasa cuando tenemos una herida y no tenemos el cuidado necesario. Esta suele infectarse con la misma, provocando mal olor y salida de pus. Por otro lado, las células eucariotas son más grandes y más complejas que las células procariotas. Algunas tienen la vida independiente como organismos unicelulares, como las amebas y las levaduras. Otras forman agrupaciones pluricelulares, como por ejemplo las plantas, los animales y los hongos. Por definición, todas las células eucariotas tienen un núcleo, pero la presencia del núcleo conlleva la existencia de una variedad de otros organulos estructurales o subcelulares que cumplen funciones especializadas. Por ejemplo, la mitocondria se encarga de proveer la energía a las células y las vacuolas se encargan de almacenar las sustancias en las células. La estructura de la eucariota está constituida por membrana celular o membrana plasmática. Es una especie de cortina que rodea la célula y la delimita, permitiendo acceso de sustancias deseadas a su interior, como la expulsión de las sustancias indeseadas. La pared celular es característica de las células vegetales y de los hongos. Únicamente se trata de una pared de celulosa en plantas o quininas en los hongos, que le otorga resistencia y cierta rigidez. El núcleo, en este se encuentran contenidos los cromosomas, los cuales son portadores de genes, que son las unidades mínimas de información genética en el ser vivo, es decir, ADN. El citoplasma en las células eucariotas se compone más que de agua y diversos compartimientos separados por membranas internas en los cuales se hallan los organulos, es decir, los órganos de las células. Los lisosomas contienen el material digestivo necesario para la asimilación de sustancias que ingresan a la célula. Las mitocondrias son encargadas del proceso metabólico, es decir, de la producción de energía a partir de la respiración o la fotosíntesis. Los cloroplastos portan el clorofila y aparecen en las células vegetales y poseen un pigmento verde que le da el color verde característico a las plantas. Todos los coronavirus son de origen zoonótico, al igual que los que afectan a nosotros los humanos son de origen animal. El MERS y el SARS parecen haberse originado de animales, lo que también es el origen más probable para el COVID-19. Esto los convierte en zoonosis, es decir, enfermedades que pueden saltar entre humanos y otros animales. El MERS-CoV y el SARS-CoV fueron originalmente el virus del murciélago que se diseminaron al animal intermedio, es decir, el camello y la sibila respectivamente, que luego expusieron a los humanos al virus. El análisis genético de las secuencias del SARS-CoV-2 muestra que sus parientes genéticos más cercanos parecen ser los coronavirus del murciélago, con una especie intermedia que probablemente sea el pangolín, pero esto no está claro. El resto de los coronavirus humanos también parecen ser de orígenes zoonóticos. Se conocen 7 tipos de coronavirus que infectan humanos. 229E, 1964. OC43, 1967. SARS-CoV, 2002. NL63, 2003. HKU1, 2005, MERS-CoV, 2012, SARS-CoV-2, 2019. 4 de ellos son muy comunes y algunos de ellos están presentes en el resfriado común junto a otros agentes patógenos como los rinovirus, por lo que se estima que una proporción muy alta de la población ha desarrollado defensas frente a ellos estando mayoritariamente inmunizados. Además de estos 4 coronavirus, han aparecido de forma más reciente otros 3.
SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2, conocido como COVID-19. Es hora de evaluar tus conocimientos. Elige la respuesta correcta de las siguientes preguntas. Pregunta número 1. Elige cuál de los siguientes organismos pertenece a las células procariotas. A. Planta. B. Animal. C. Bacteria. Si respondiste la C, bacteria, ¿verdad? Muy bien hecho. La célula procariota es la célula que distingue a los reinos de las bacterias. Pregunta número 2. ¿Cuáles de las siguientes células no poseen núcleo? A. Células procariotas. B. Células eucariotas. Sé que respondiste la A, células procariotas. Muy bien. Las células procariotas carecen de núcleo celular. Pregunta número 3. ¿Cuáles de los organismos siguientes tienen células eucariotas? A. Los virus. B. Los animales. C. Las arcaes. D. Las bacterias. Si respondiste la B, los animales, excelente. Las células eucariotas componen las plantas, los animales y los hongos. El primer coronavirus humano fue descubierto en los años 60. Hasta el siglo XX, se desconocía que los coronavirus pudiesen infectar a humanos. El descubrimiento de los primeros coronavirus humanos, el primero se denominó 229E, es un mérito compartido entre dos laboratorios. La investigadora de la Universidad de Chicago, Dorothy Hamrell, y su compañero, John Prufnow, encontraron un nuevo tipo de virus en 1965, mientras analizaban el tejido de estudiantes que padecían un resfriado común. Ese mismo año, un laboratorio inglés al frente de David Tyrrell y John Almeida hacían lo propio al extraer un nuevo tipo de virus de un cultivo de las fosas nasales de un niño. Hasta el siglo XXI, no se hallarían los 5 coronavirus restantes que conocemos hoy día. La estructura de los virus es muy diversa en forma, tamaño y composición química. Si pensáramos en los virus como esos chocolates que contienen caramelo líquido en el centro, el ácido nucleico sería el contenido líquido de este caramelo que siempre se encuentra en el interior. A esta capa exterior se le conoce como cápside, la cual además ayuda al virus a entrar a la célula. Al conjunto de ácido nucleico y la cápside se le denomina núcleo cápside, y en algunos de los casos representa la totalidad del virus. Sin embargo, existen virus que además de la cubierta proteica, contienen una membrana que, retornando a la analogía de los... Las ciencias sociales también estuvo muy interesante. Estuvimos hablando sobre los derechos humanos y los tres poderes del Estado. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marca un hito en la historia, que fue redactada por representantes de todas las regiones del mundo, de diferentes culturas y tradiciones jurídicas, para garantizar que fuera un documento inclusivo. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217A. Como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Estableció, por primera vez, derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana y que esa dignidad está vinculada al reconocimiento de los derechos fundamentales que todo ser humano aspira. Es muy importante que recordemos, ¿qué son los derechos humanos? ¿Podrías identificar alguna situación que consideres que se han respetado los derechos humanos? Si es afirmativa tu respuesta, te pedimos que tomes unos minutos y describas esta situación, explicando además los sentimientos que experimentaste. Ahora, ejercita tu memoria. Vamos a identificar los derechos humanos que recuerdas. Si ya los tiene, ahora piensa, ¿cuáles crees que son las 5 cosas sin las que una persona puede vivir? Y anótalas en tu cuaderno. Título 2. De los derechos, garantías
y deberes fundamentales. Capítulo 1. De los derechos fundamentales. Sección 1. De los derechos civiles y políticos. Artículo 37. Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción y hasta la muerte. No podrán establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Artículo 38. Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Artículo 39. Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. Artículo 40. Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto, nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de un juez competente, salvo el caso de flagrante delito. Entre otras, que garantiza que el ciudadano de la República Dominicana disfrute de la garantía de una vida digna, como lo contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En definitiva, ¿sabes dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños lugares cerca de nosotros. En pocas palabras, los derechos humanos deben cumplirse en el barrio en el que vives, la escuela, el campo o cualquier otro lugar donde te encuentres, y en tu casa. Es muy importante que siempre tengas presente que tenemos que respetar y ser respetados. Les invitamos a escribir un párrafo donde reflexionemos sobre la importancia de la Declaración de los Derechos Humanos y sobre todo, cómo podemos aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Durante la pandemia COVID-19, en una zona urbana de nuestro país, los moradores estaban muy preocupados por su salud, la de sus seres queridos y la situación económica que atravesaban, pues algunos se estaban enfermando y otros quedaron sin empleos. Ante esa realidad, como parte de la responsabilidad de las autoridades, se desarrollaron programas de atención a las necesidades básicas, suplieron de recursos a los centros médicos, habilitaron hospitales móviles, entregaron alimentos y aportes económicos a las familias menos favorecidas. De igual modo, a los niños, a las personas de la tercera edad, a quienes tenían condiciones de salud o alguna discapacidad, se les brindó mayor protección buscando asegurar la vida de todos ellos, tal como lo establece la Constitución de la República Dominicana en sus artículos 56, 57, 58, 60 y 61. Veamos cuáles son los derechos protegidos en el caso que acabamos de ver. Derecho a la salud, a la educación y al trabajo. Recuerda que todos gozamos de los derechos humanos, inmediatamente nacemos, así que es sumamente importante reconocerlos y protegerlos. ¿Sabes qué es un estado de excepción? La Constitución Dominicana en el artículo 262 establece:
se consideran estado de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resulta insuficiente la facultad ordinarias. El presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados de excepción en sus tres modalidades: estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. Este dato es importante que ustedes los manejen, queridos estudiantes, para que sepan y estén conscientes de que no es una violación propiamente a los derechos humanos. Una pregunta que debemos reflexionar: ¿se respetan los derechos humanos y la dignidad humana en la República Dominicana? ¿Por qué lo consideras así? ¿Cuáles derechos humanos consideras que son protegidos por el Estado dominicano? ¿Por qué? Estuviste respondiendo en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué es la vida para ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Una vez contestadas estas preguntas, vamos a analizar la historia de Víctor Frank, narrada en su libro El hombre en busca de sentido. Reflexión del libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Vamos a conocer la historia del libro de Víctor Frank titulado El hombre en busca de sentido. Víctor fue prisionero en diferentes campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando él llegó al campo de concentración, al igual que los demás, fue golpeado, maltratado por los guardias y solo recibían alimentos una vez al día: sopa y un trozo de pan. Y a pesar de esta mala alimentación, tenían que hacer trabajos pesados todo el día. El trabajo pesado le consumía las energías hasta parecer esqueletos vivientes. Durante el invierno, las condiciones del trabajo empeoraban porque la temperatura estaba muy por debajo del punto de congelación y tenían que trabajar sin abrigos ni vestimentas apropiadas, lo que le provocaba múltiples enfermedades que firmaban su sentencia a la muerte por falta de medicamento. Por otra parte, recibían maltrato psicológico a causa de la incertidumbre del paradero de sus seres queridos. Además, eran sometidos a un proceso de selección en el cual algunos eran escogidos para trabajos pesados, pero otros eran enviados a la cámara de gas. Muchos de los presos que tenían más tiempo lograban su libertad emocional, lo que le permitía escapar de todas esas situaciones y ver la vida como algo normal. La razón por la cual adquirieron esta habilidad fue porque al no poder cambiar ni influir en esos eventos externos que afectaban su vida, lo único que le quedaba era cambiar su actitud y su pensamiento. Citando a Víctor: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Todos tenemos la singular oportunidad de decidir por nosotros mismos. Si nuestro sufrimiento, incluso en las circunstancias más adversas, podemos encontrar un sentido a nuestra vida. Esa es la libertad interior. Un ejemplo de esto es que los guardias podían identificar los prisioneros que estaban próximos a morir y lo enviaban al cuarto de gas, porque ellos dejaban de afeitarse, mostraban desinterés a su aspecto físico y mostrar actitud de una persona no hábil para trabajos pesados. Víctor llegó a la conclusión que ellos habían convertido en víctima de su alrededor y habían perdido el interés de vivir. Este libro te muestra que cualquier problema que tenga en la vida, en realidad no son tan grande ni importante. Solo son simples pruebas en las cuales la vida está esperando que la enfrente con la mejor actitud y encuentre una razón para seguir la vida. ¿Qué ha parecido esta historia? Es un momento de conversar y reflexionar sobre ella. Busca nuevamente tu cuaderno.
para responder las siguientes preguntas. ¿Quién fue Víctor Frank? ¿Cómo se desarrollaba la vida en el centro de concentración? ¿Cuáles características tenían los hombres que se habían convertido en víctimas de su alrededor? ¿Cuál será mi actitud ante la nueva realidad en la que nos encontramos? Las buenas prácticas docentes son todas aquellas intervenciones que realiza el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje para maximizar sus resultados positivos, promoviendo una educación integral, minimizando el fracaso y la deserción escolar. Entre ellas, podemos citar la planificación de las clases, la evaluación de procesos y resultados, implementar estrategias de motivación y enseñanza, incentivar el trabajo cooperativo, atender a cada alumno de manera individual de acuerdo a la teoría de las inteligencias múltiples, guiar el proceso de aprendizaje propiciando la autonomía de los estudiantes, promover el aprendizaje significativo, implementar nuevas tecnologías, mediar en los conflictos, incentivar el diálogo, el respeto y la colaboración y autoevaluarse. En la parte de idioma aprendimos la importancia del inglés como idioma y el verbo to be. En francés, los números, la fecha y los verbos, pero también aprendimos por qué el francés es considerado el idioma del amor. Muchas de las informaciones importantes sobre cómo debemos cuidarnos y aprender sobre la pandemia están en este idioma, debido a que en este se publica mucha información importante, pero si no las entiendes, solo serán puras letras o dibujos para ti. Para eso estamos aquí, porque sé que con tu ayuda lograremos muchas cosas. Al final de esta unidad, serás capaz de explicar problemas y sus motivos en inglés y a desarrollar un manual de instrucciones sobre salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Pero hoy vamos a hablar un poquito de la importancia del idioma inglés como lengua extranjera. Luego, haremos una pequeña retroalimentación sobre puntos básicos de este idioma. ¿Qué te parece si comenzamos? ¡Excellent! ¡Let's start it! Al ser el inglés reconocido como el idioma extranjero más hablado, se le conoce como lengua franca, pero ¿qué es lengua franca? Te lo voy a contar con una anécdota. Un día, en el liceo en que laboro, estaba planificando mis clases de inglés cuando mi compañero Felipe me pidió que fuera a la dirección con carácter de urgencia. Hello, I came from another country and someone told me that it is I want to enroll es que my son, Key. No entiendo nada. Un momento, por favor. Sí, Felipe, dígale a la maestra Ricey que pase por mi oficina, por favor. Sí, gracias. Dígale que es urgente. Enroll my son, Key. School. No logro entenderte. Un momento, ya viene la maestra. Permiso, hola. ¿En qué puedo servirle? Sí, Ricey, necesito tu ayuda. Okay. El caballero aquí quiere comunicarme algo, pero simplemente no entiendo. Al parecer me está hablando en inglés. Okay. ¿Puedes ayudarme? Por supuesto. Hello, my name is Ricey Sano. Hello, I'm John Smith. Nice to meet you. Nice to meet you too. Supongo que no debo decirte que nos presentamos. What can I help you? Lo que acabo de decirle es, ¿en qué puedo ayudarle? Someone told me that this is an excellent school. And I want to enroll my son here. Okay, wait a minute, please. Él me dice que alguien le dijo que esta es una excelente escuela y quiere inscribir a su hijo aquí. Okay, dígale que para nosotros será un placer que su hijo estudie en nuestro liceo. Okay, he says that it'd be a pleasure that your son studies here. Great, what can I do for that? Me pregunta que qué debe de hacer para inscribirlo. Simplemente debe llenar esta ficha, pero imagino que debes ayudarle porque está todo en español y okay. Para que pueda llenarla correctamente. Okay.
You have to complete this enrollment form. But don't worry, I'm going to help you. Thank you very much. Como pudiste darte cuenta, mi director no sabía hablar inglés y el señor Smith no sabía hablar español. Pero como yo sí lo hablo, pudimos comunicarnos. De esto se trata la lengua franca. Cuando hablas inglés, tienes la oportunidad no solo de comunicarte con personas de distintos países, sino también de conocer sobre sus culturas, así como conseguir un buen trabajo en distintas áreas en las que este idioma sea necesario. ¿Podrías decirme cómo se dice que estás a salvo en casa en inglés? Si respondiste, I am safe at home, or I'm safe at home, respondiste bien. Recuerda que en inglés nos encanta hacer contracciones. Entonces, si para decir yo estoy a salvo en casa digo I am safe at home, ¿cómo diríamos que él está a salvo en casa? Si tu respuesta es he's safe at home, estás en lo correcto. I y he son personal subject pronouns o pronombres personales del sujeto. ¿Qué tal si vemos los demás y luego creamos oraciones con esta estructura? Great, let's do it. Repeat after me, please. I, you, 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 he, she, she, it, we, you, they. ¿Alguien podría decir por qué you está dos veces? Awesome. Está dos veces porque you se puede utilizar para una sola persona, tú o usted en español, y para varias personas, ustedes en español. Entonces, ahora que sabes pronunciar estos pronombres, ¿qué tal si le damos forma a la oración? I am safe at home. ¿Cómo seguiríamos? Great. You are safe at home. She is safe at home. Awesome. He is safe at home. It is safe at home. You are safe at home. They are safe at home. Did you great, students? Good job. Lo hicieron genial, buen trabajo. Estando en casa, aportas un granito de arena para que el virus no se propague. Ahora comenzaremos nuestro tema de hoy. Te vamos a mostrar unas palabras relacionadas al coronavirus en inglés. Para esto, mi compañera Iman Nu nos va a ayudar. A ver, Iman, yo sé que coronavirus en inglés se dice coronavirus, pero ¿cómo puedo decir enfermedad? Disease. Muy bien. Pandemia se dice pandemic, pero ¿cómo digo propagación? Spread. Wow. ¿Y cómo yo puedo decir resfriado? Cough. Muy bien. Fever yo sé que significa fiebre, pero ¿cómo digo dificultades respiratorias? Breathing difficulties. Wow. ¿Y dolor de cabeza es? Headache. These words are related to coronavirus. Estas palabras están relacionadas al coronavirus. Ahora te mostraré un verbo súper sencillo para que puedas hacer oraciones simples. En la oración, the novel coronavirus is a new strain of coronavirus, ¿puedes identificar el verbo to be? Is es la forma del verbo to be en esta oración. Y ya que estamos recapitulando este importante verbo, uno de los más utilizados en el idioma inglés, what do you think about introducing ourselves but using the verb to be? Okay, I like this idea.
Lo que acabo de decir a la profe Iman es que ella piensa sobre hablarles un poquito de nosotras para que nos conozcan, pero utilizando el verbo to be. So, Iman, do it first. Tu maestra Iman será la primera. And I will start. My name is Iman Noor. I am Arab Canadian. My mom is from Kuwait. I am 28 years old and I am in Dominican Republic since 2 years. I am hardworking, kind and ambitious. I am a teacher and an entrepreneur. Lo que tu maestra Iman dijo es, ella es árabe canadiense, su madre es de Kuwait, país ubicado en Medio Oriente. Tiene 28 años y está viviendo en nuestro país, República Dominicana, desde hace 2 años. Es una persona trabajadora, amable y ambiciosa en términos laborales. Es, al igual que yo, profesora de inglés y además es emprendedora. Now, it's my turn. My name is Raisi Sano. I am a teacher. I am Dominican. I'm 36 years old and my son, Dylan, is 8 years old. I am a friendly, creative, and an empathic person. Lo que quise decir es, mi nombre es Raisi Sano y soy maestra de inglés. Soy dominicana, tengo 36 años y mi hijo Dylan tiene 8. Soy una persona amistosa, creativa y empática. Esperamos que te haya agradado saber sobre nosotras. En otros encuentros volverás a saber un poquito más sobre nuestras vidas. Ahora sigamos practicando este verbo. Hagamos unas actividades sobre lo que has escuchado de tus maestras de inglés. En este primer ejercicio, tu deber es contestar true or false, verdadero o falso, según las informaciones que te hemos dado de nuestras vidas. Así que ten a mano lápiz y cuaderno y presta atención para que puedas contestar bien. 1. Iman is American. True, false. Iman es estadounidense. ¿Verdadero o falso? 2. Raisi is 26 years old. True, false. Raisi tiene 26 años. ¿Verdadero o falso? 3. Iman is a hardworking person. True, false. Iman es una persona trabajadora. ¿Verdadero o falso? 4. Iman's mother is from Kuwait. True, false. La madre de Iman es de Kuwait. ¿Verdadero o falso? 5. Raisi's son is 7 years old. True, false. El hijo de Raisi tiene 7 años. ¿Verdadero o falso? 6. Iman is in Dominican Republic since 3 years. True, false. Iman está en nuestro país desde hace 3 años. ¿Verdadero o falso? 7. Iman and Raisi both are English teachers. True, false. Iman y Raisi son maestras de inglés. ¿Verdadero o falso? 1. Iman is American. False. I am Arab Canadian. 2. Raisi is 26 years old. False. I am 36 years old. 3. Iman is a hardworking person. True. 4. Iman's mother is from Kuwait. True. 5. Raisi's son is 7 years old. False. He is 8 years old. 6. Iman is in Dominican Republic since 3 years. False. I'm here since 2 years. 7. Iman and Raisi both are English teachers. True. No sueltes ni tu lápiz ni tu cuaderno, porque ahora haremos una actividad más. Te diremos 6 oraciones de las que utilizamos para dar nuestras informaciones. Esta vez, tu deber es escribirlas en negativo. 1. Iman is an entrepreneur. 2. Raisi is empathic. 3. Iman is Arab Canadian. 4. Raisi is Dominican. 5. Iman is kind. 6. Raisi is creative. ¿Pudiste escribirlas? Te diré las respuestas. 1. Iman is not an entrepreneur. 2. Raisi isn't empathic. 3. Iman is not Arab Canadian. 4.
Ricey isn't Dominican. 5. Iman isn't kind. 6. Ricey is not creative. Deseo hayas respondido correctamente. De todos modos, te invito a practicar con tus compañeros y que hagas oraciones utilizando este verbo. ¿Recuerdas las oraciones que escribimos en la clase pasada? Todas estas tenían el verbo to be. Veamos. ¿Sabías que el verbo to be significa ser y estar? I am safe at home. Yo estoy a salvo en casa. You are safe at home. Tú estás a salvo en casa. She is safe at home. Ella está a salvo en casa. He is safe at home. Él está a salvo en casa. It is safe at home. Está a salvo en casa. You are safe at home. Ustedes están a salvo en casa. We are safe at home. Nosotros estamos a salvo en casa. They are safe at home. Ellos y ellas están a salvo en casa. Para hacerlo más sencillo, podemos decir que I va con am, he, she, and it van con is, y you, we, and they van con are. Quiero comenzar la clase de hoy con una interesante pregunta. ¿Sabes por qué on dit la langue française c'est la langue de l'amour? ¿Sabes por qué le llaman al francés el idioma del amor? Se considera el idioma francés como el lenguaje del amor, no por el idioma en sí, sino por los bellos lugares que hay en Francia y que mucha gente quisiera visitar con su ser amado. Alors, c'est parti. ¿Pourquoi est-ce que le français est-il si important? Ya empezamos. ¿Por qué es importante el francés? La langue française est l'une des langues la plus parlée au monde. En tant qu'une langue indo-européenne de la famille des langues romanes, le français s'est formé en France et en 2018, cette langue est parlée sur tous les continents. Près de 300 millions de personnes l'utilisent tous les jours partout dans le monde et elle est aussi une des 6 langues officielles et de travail de l'ONU. El idioma francés es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Siendo una lengua indoeuropea de la familia de las lenguas romanas, el francés se formó en Francia. Y en el 2018, este idioma es hablado en todos los continentes. Cerca de 300 millones de personas lo utilizan a diario en el mundo entero. También es uno de los 6 idiomas oficiales y de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. Maintenant, nous allons apprendre les mois de l'année. Ahora, vamos a aprender los meses del año en francés. Les mois de l'année en français sont. Los meses del año en francés son. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ahora vamos a aprender los días de la semana. Maintenant nous allons apprendre les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Y ahora vamos a aprender los números de 1 a 30. Maintenant nous allons apprendre les chiffres de 1 à 30. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Como pudimos ver, aquí tenemos los números en la pizarra. ¿Cómo se trabaja? Los números se pueden dividir en dos partes o columnas.
La primera columna sale de 1 a 10 y la segunda columna sale de 11 a 20. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es la primera columna y la segunda columna empieza totalmente de 11 a 20. Vamos a ver. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y cuando llegamos a 20, podemos decir, por ejemplo, 21. ¿Qué hacemos? Tomamos el número 20 y volvemos totalmente a la columna número 1. Por ejemplo, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y se puede hacer la misma cosa. Ahora, vamos a ver cómo se escriben los números. Ok. Se escribe en español U-N. 2 se escribe en español D-E-U-X. 3 se escribe en español T-R-O-I-S. 4 se escribe en español Q-U-A-T-R. 5 se escribe en español C-I-N-Q. 6 se escribe en español S-I-X. 7 o 7 se escribe en español S-E-P-T. 8 se escribe en español H-U-I. 9 se escribe en español N E U F. 10 se escribe en español D I X. La primera columna. Ahora pasamos con la segunda columna. 11 se escribe en español O N Z E. 12 se escribe en español D, O, U, Z, E. 13 se escribe en español T, R, I, E, Z, E. 14 se escribe en español Q, U, A, T, O, R, Z, E. 15 se escribe en español Q, U, I, N, Z, E. 6 se escribe en español S, E, I, S, E. 17 se escribe en español D, I, X, guión, S, E, P, T. 18 se escribe en español D, I, X, guión, H, U, I, T. 19 se escribe en español D, I, X, guión, N, E, U, F. 20 se escribe en español B, corta, I, N, G, T. 21 se escribe en español B corta I N G T guión E T guión U N. 30 se escribe en español T R E N T E. ¿Cómo podemos ver? En este caso, por ejemplo, cuando llegamos a 17 o 17,
se hace la combinación entre 10 y 7. Aquí también en 21 se puede ver, por ejemplo, usamos la segunda columna con la primera columna y aquí tenemos una conexión con ET, que es E, para combinar los dos números. Por ejemplo, 21 o 21, la combinación de la segunda columna a la primera columna. Con estos números que acabamos de estudiar, espero que puedas decir tu fecha de nacimiento de tu madre, de tu padre, abuelita y de tus amigos. Es hora de dar un sentido a nuestra vida. Al inicio del encuentro respondimos, ¿quién soy yo? ¿Qué le da sentido a mi vida? Vamos a retomar la idea de Fran sobre el sentido de la vida. Este define el sentido de la vida como ese espacio de encontrar nuestro propósito, de asumir una responsabilidad para con nosotros mismos y para el propio ser humano. Conforme a esto, vamos a decir que lo que le da sentido a nuestra vida son los propósitos, nuestras metas. Es por eso que les invito a tomar su cuaderno y reflexionar sobre la siguiente interrogante. ¿Qué metas tengo en mi vida? Si no la tengo, te invito a buscarlas. Y para esto, vamos a elaborar un proyecto de vida. Por lo cual, es necesario ver los siguientes elementos. Proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Un proyecto de vida es la dirección que una persona marca para su propia existencia. ¿Cómo construyo mi proyecto de vida? ¿Quién soy? ¿Cómo estoy en mi vida espiritual, mental, emocional, física? Detectar cuáles son mis fortalezas, debilidades. ¿De dónde vengo? Para analizar esto, podemos escribir nuestros gustos desde pequeño, éxitos y fracasos, a quién sigo, influencias, momentos que marcaron mi vida. ¿Hacia dónde voy? Para ver este aspecto, podemos ver cuáles son tus sueños en todos los aspectos de tu vida, fecha para cumplirlos, ¿qué acción vas a tomar para hacerlos realidad? Una vez que tengas esta información, es momento de hacer tu propio proyecto. Con estas indicaciones, es hora de que nos planteemos nuestro proyecto de vida. Vas a tomar las herramientas y los recursos que consideres necesario y elaborarás tu propio proyecto. Les agradezco su atención, dedicación y esfuerzo en aprender estos contenidos. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. En la próxima entrega veremos el contenido, la comunicación en la convivencia familiar. Espero que hayas aprovechado todos esos conocimientos y seguimos desde casa aprendiendo y preservando la salud. Nos vemos la próxima semana. Pueden prevenir las caries, cepillar diariamente por lo menos 2 veces al día o después de cada comida.
evitar la ingesta de alimentos como las chucherías, refrescos, caramelos duros, cereales azucarados, galletas o golosinas. En su lugar, consumir vegetales, carne, huevos, leche, queso y frutas. Y no te olvides visitar periódicamente al odontopediatra por lo menos 2 veces al año.